¿Cuál era el planteamiento que habíamos dicho, Javier, como punto de partida? Bueno, ¿hasta dónde explica la genética del bicho humano? ¿Qué explica la genética del bicho humano, sí, del hombre? Sí, ¿no? Lo que estábamos comentando, que me gusta el concepto de nivel de organización, ¿no? Lo que decíamos antes de los planos de la casa. El plano no te especifica todo de una casa, el plano no es la casa. El plano son unas reglas básicas a seguir. Eso no es el producto final, ni mucho menos. Y es verdad que si tú alteras el plano, alteras el producto final, pero no te está dando esa la naturaleza del producto final. Entonces yo creo que la genética hay que tomarla desde ese punto de vista. Son esas bases, pero no es el final. Y el ser humano está condicionado por la genética, pero no es 100% genética. Eso no te lo dice ni el genetista más determinista. Pero vosotros, dentro de los caracteres, cuando habláis de caracteres o de manifestación fenotípica, estás hablando de todo. Sí. Tanto de las manifestaciones somáticas, es decir, de la cuestión somática como de la cuestión conductual. Sí, sí. Un carácter es tanto anatómico, ¿no?, como fisiológico, como de comportamiento. Claro, el carácter anatómico es, o incluso el fisiológico, es el más fácil, si quieres, de explicar genéticamente, aunque no siempre. De hecho, una de las preguntas que se hacían los embriólogos alemanes del 19, y cito esto porque mi bagaje es de biología del desarrollo, es que nos hace ser un animal antes de llegar a humano. Y dices, bueno, joder, pues eso lo hemos estudiado desde que éramos pequeños. Y dices, ya, pero es que un animal te lo han explicado fisiológicamente. Las plantas hacen la fotosíntesis, tú no. Pero anatómicamente, ¿por qué eres un animal? Entonces, lo que vieron es que sí que estaba genéticamente determinado el plan animal, el plan corporal animal. Eso lo llamaban Bauplan, los embriólogos alemanes, que cayeron en desgracia después de la Segunda Guerra Mundial y que han vuelto desde hace unos 30 años a salir a la luz. Y eso, lo que decíamos, esos caracteres sí que es más o menos fácil determinarlos genéticamente. Es más complicado saber un comportamiento está determinado genéticamente. Y a día de hoy es la tendencia, es lo que se llama caracteres complejos, caracteres del comportamiento. No va a haber un gen que determina un carácter, sino muchísimos genes, la interacción de muchos genes es lo que te va a determinar ese carácter de comportamiento. Más, ojo cuando digo determinar, ese va a ser el papel de la genética. Eso no significa que una persona sea simpática o antipática solo por la genética. Va a tener un componente genético. Más luego, el componente cultural, ambiental. Lo que decíamos, el propio sistema va a tener propiedades que no vienen inducidas solo por esas instrucciones básicas. Claro, pero cuando dices tú, ojo con lo que significa determinar, es que eso es clave, ¿no? Claro. ¿Qué significa determinar? ¿Por qué? Claro.
La genética, bueno, esto es una perogrullada, pero determina lo que determina la genética y ya está. O sea, vuelvo a la misma idea. La esquizofrenia está determinada genéticamente, por ejemplo. El autismo está determinado genéticamente. No hay nada que esté 100% determinado genéticamente. Tú puedes tener variantes genéticas asociadas a un fenotipo de comportamiento, puedes tenerlas y no tener ese fenotipo. ¿Y eso cómo lo explica la genética? No lo explica. No lo explica. No lo explica. No lo explica. Pues ahí deja una ventana abierta. Es que por eso te digo. Por eso te digo. ¿Significa eso que, oye, no, con la genética no explico nada? No. 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 Cada cosa tiene, o sea, si tú hay mutaciones, que es lo que se llamaban las enfermedades monogénicas, tú mutas un gen y en el 90% de los casos tienes un fenotipo asociado a ese gen. Otras patologías, tú mutas un gen y no te pasa nada. Mutas otro gen y no te pasa nada. Mutas otro y no te pasa nada. Pero mutas los tres y sí te pasa. Bien, entonces es una determinación genética, vuelvo a lo mismo, parcial, porque luego vuelves a tener casos. Hay un paper reciente, se lo cuento a mis alumnos, del año pasado, ya lo comentamos. Normalmente los experimentos se hacen con individuos enfermos. Es decir, tú estás enfermo, yo no estoy enfermo, miro tu genoma y lo comparo. Pues estos señores lo que hicieron fue analizar el genoma, analizaron como 900 o 1000 genes, me parece, de 5.000 o de 6.000 personas sanas. La gente decía, pero, quiero decir, ¿qué vas a ver ahí? Están sanos. Pues creo que era el 10% de esos individuos llevaban mutaciones que habían sido demostradas que estaban asociadas a patologías. Al desarrollo de ciertas patologías. Y sin embargo no, se manifiesta, y no se manifiesta la patología. ¿No? O sea que incluso en el campo, en el nivel biológico, que es el que explica la genética, ¿no? Porque a mí sí me gusta siempre, o al menos yo, cuando entiendo al hombre, lo entiendo en la unidad de todas las... Decía Demócrito una cosa muy bonita, ¿no? Que el hombre es un microcosmos. ¿Y qué quería decir con esto? Pues quería decir que en el hombre se dan cita todos los modos de ser que de manera aislada se dan en el universo. Y entonces lo que venía a decir es que el hombre era fisis, evidentemente yo tengo masa y me comporto como un cuerpo, yo soy bios, tengo, mi materia es materia viva o materia orgánica, además tengo una vida psíquica y tal vez una vida espiritual, un nous, ¿no? Y todo eso se da cita en el microcosmos que es el hombre. Claro, lo fácil es entender la genética en el nivel biológico simplemente, ¿no? Pero cuando hablamos de comportamientos, estamos, aun contando con el nivel biológico, estamos traspasándolo. Aun contando con él, y ahí estoy plenamente de acuerdo contigo, por eso la palabra determinar, si se entiende como que no deja margen de acción contingente libre, no estamos de acuerdo ni tú ni yo. Claro, pero por eso digo, que por eso vuelvo a la frase de antes, que la genética determina lo que determina la genética, no más. La genética influye en algo más allá de lo biológico, sí, porque yo creo que aquí lo que tendremos que analizar es eso más allá de lo biológico, ¿hasta dónde depende de lo biológico? Ajá, totalmente de acuerdo. Yo creo que... ¿Que eso más allá de lo biológico, suponiendo que exista algo más allá de lo biológico, supositum que se pone aquí encima de la mesa? Yo creo que sí, que existe algo más allá de lo biológico. Pero me refiero... En el comportamiento humano. Uh-huh. O sea, en eso que llamamos comportamiento libre. En eso que llamamos comportamiento humano, eso que nos hace ser humanos, que, bueno, podríamos discutir que si el altruismo es humano o no es humano, pero bueno, todos creo que aquí entendemos, muchas veces se entiende como rizar el rizo, ¿no? Yo creo que sí que entendemos lo que significa ser humano o lo que nos... Sí que es claro que hay una diferencia entre un ser humano y un animal que no sea humano. Nosotros lo llamamos a eso operaciones psíquicas superiores. Creo que eso es así. ¿No? Que hay ciertas operaciones psíquicas que se dan en el bicho humano y que el comportamiento de los animales no nos permite inferir. Hay gente que no está de acuerdo con eso. Hay gente que no está de acuerdo con eso. No puedo entrar a discutir con gran profundidad ese tema, pero a mi juicio creo que sí que existen esas y eso es lo que llamamos comportamiento humano. Esas diferencias. Entonces, cuando tú admites antes lo que yo te decía, incluso para la explicación en el plano biológico,
en esa dimensión que es el BIOS, lo que tú me comentabas de esos experimentos, que bueno, existen las mutaciones genéticas y no se da, existe en el combinado de los tres y sin embargo no se manifiesta fenotípicamente la patología en cuestión. O sea que incluso en ese plano la genética deja muchos campos abiertos. Sí. Pero porque ya te digo, también lo comentamos el otro día, yo creo que es el propio sistema, o sea, los genes están en la base de la generación del organismo. O sea, desde un gen hasta un fenotipo hay todo un mundo desconocido hasta hace relativamente poco tiempo. Está el famoso dogma de un gen es una luego da lugar a una molécula de ARN, luego da lugar a una proteína, y parecía que ya. O sea, y con la proteína ya tienes todo. Digo, ¿pero de qué me está hablando? eso es el comienzo del comienzo. O sea, desde la proteína hasta el carácter, anda que no pasan cosas. Anda que no entran variables en juego. No tenemos ni idea. Se va conociendo, pero luego un problema del abordaje del conocimiento científico es ese aislamiento de la variable respecto al universo. No entiendo. Sí. Tú cuando haces un experimento y cuando tú mandas un paper, cuando mandas un artículo, lo que siempre te dicen, oiga, mire, porque yo lo que quiero demostrar es que si quito... Ah, sí, el aislar la variable que tú quieres demostrar que se modifica... Pero eso no es real. Quiero decir, es real en mi sistema, en mi sistema experimental. En el modelo. Pero eso no es real en la fisiología. Las variables no están aisladas. Entonces, ¿y es posible que tienen una mutación? Hombre, a mí lo que cada vez me cuesta más entender o creer es cómo es posible lo contrario. ¿Cómo es posible que teniendo una mutación muchas veces sepas predecir el resultado? Porque tengo todo un camino en medio que no tengo ni idea de lo que está pasando. Está lleno de misterios, de variables.